¿Dónde fue que Miriam Germán saltó de su silla cuando escuchó a Roberto Santana decir que las autoridades de La Victoria tenían un modelo de corrupción? Aquí premiamos tu audiencia. Gánate $500 solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. ¿Ya estás decidido plenamente a incursionar en el mundo audiovisual en YouTube y Facebook para dar a conocer tu marca personal o tu proyecto? Te tengo buenas noticias. Resorte Media tiene no solo los equipos, hablo de cámaras, luces, para hacer posible que eso sea realidad al más alto nivel. También tenemos la librería audiovisual más diversa de toda República Dominicana. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo. Miren, ya es hora definitivamente de tomar el toro por los cuernos con este tema que se ha hecho tendencia en los últimos días a raíz de las declaraciones de Roberto Santana, conocedor, experto y asesor del presidente en temas penitenciarios, y el dime y direte que se ha desatado entre Miriam Germán y él mismo. Y la primera gran sorpresa que tenemos que responder es cómo por qué el amigo de Miriam Germán, don Roberto Santana, se destapó con algo que no deja bien parada a Miriam Germán. Y ahí es donde está la llaga a la cual no se le quiere poner el dedo. Señores, esas declaraciones de Roberto Santana, y hay que decirlo, dejan mal parada a Miriam Germán. Y esa es la razón por la cual ella reacciona. Pero ¿qué dijimos nosotros en un capítulo anterior, que lo dejo aquí ahora mismo si quieren entrar a verlo? ¿Qué dijimos nosotros sobre este tema? Bueno, eso es un falso debate. No es verdad que al Poder Ejecutivo, lamentablemente, le interese el tema de la problemática penitenciaria. Y sin embargo, tenemos este dime y direte entre Miriam Germán y Roberto Santana. Yo te digo, tú me dices, como la canción aquella de esta muchacha de Rita Indiana, producción. ¿Dónde fue que Miriam Germán saltó de su silla cuando escuchó a Roberto Santana decir que las autoridades de La Victoria tenían un modelo de corrupción? ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, que eso nos lleva directamente a abrirnos la mente, a abrir los ojos en torno a la razón por la cual no se ha aperturado la nueva Victoria, la cárcel de las parras, como le llaman. Bueno, pues porque si la abren, se cae el actual modelo de corrupción. Y entonces eso nos lleva a pensar que, pero si no la han abierto porque se cae la búsqueda, como se dice, es porque hay dos o tres personas que así lo han decidido. Y si eso está inscrito o bajo la supervisión del Ministerio Público y la gerencia de la Procuraduría General, ¿cómo es posible que esa búsqueda se quede en las autoridades internas? Esa es la razón, señores, por la cual Miriam Germán le entra a Roberto Rosario. Y él, queriendo recoger un poco, lo que dice es que hay personas que internamente en la Procuraduría están saboteando el trabajo de Miriam Germán. Pero ya es muy tarde, don Roberto. Sus declaraciones han abierto la posibilidad ante la opinión pública, cierto o no, de que el Ministerio Público y la Procuraduría tengan que ver algo con eso. Y esa es la razón por la cual Miriam Germán se alarma y le entra a usted diciendo que ella no abrió la cárcel de las parras. Oigan esto, señores, que ella no
autorizó abrir esa cárcel para movilizar los presos de la Victoria Vieja a la Victoria Nueva por una sugerencia que le hizo un asesor del presidente. Queriendo decir, miren, hermano, con toda la malicia del mundo, pero defendiéndose, que ese asesor no es otro más que Roberto Santana. Y que si la cárcel no está abierta, es porque Roberto Santana se lo aconsejó a ella. ¿Se están dando cuenta ustedes, señores, por dónde es que va este chisme? Miriam Germán tiene toda la razón del mundo para estar enojada con Roberto Santana ahora mismo, porque le ha echado un jabón al sancocho. Ha creado una situación que pone en entredicho la reputación de Miriam Germán. Y yo particularmente, no ya, ni siquiera cuando digo poniéndome paranoico, no, ni siquiera así, señores. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que hay un modelo de corrupción internamente y que la cabeza arriba no tiene que ver con eso? Eso en República Dominicana es imposible. O sea, Roberto Santana fue quien introdujo todo eso. Ok, lo sabemos. Se sabe que en la Victoria hay una búsqueda. No sabíamos que específicamente la persona que tenía que ver con seguridad se llevaba 7 millones semanales. Pero es más correcto decir, vamos a ver, 28 millones al mes. ¿Por qué así entonces usted hace la repartición? Bueno, él se queda con 5 millones, fulano con 3 millones, pero fulanita o fulano se queda con 10 millones. Ese es el ejercicio que hay que hacer en todo esto. Miren, Roberto Santana ha metido a Miriam Germán en un lío. Porque hay gente que quiere la cabeza de doña Miriam. Pero yo dije aquí, Miriam Germán a este instante, Jenny Berenice y Wilson Camacho son un obstáculo para las componendas y los acuerdos políticos que quiere llegar a ser Luis Abinader. Y lo voy a decir. ¿Saben cuál es la razón? Que aquí hay gente en temas de corrupción de este gobierno y del gobierno pasado. Y todo eso está ahí. Por un lado, hay una decisión, no necesariamente por un tema de justicia independiente, sino por un tema de dinero y otros temas. Y todo eso le complica la maniobra de acuerdos a Luis Abinader para su reelección. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde el cargo o la cabeza de Miriam Germán entra en juego con todo esto. Pero Luis Abinader no se puede dar el lujo, él, de destituir a Miriam Germán. Para que eso se dé, que le conviene ahora, y ustedes tienen que comprender que el Luis Abinader que asumió el poder en el 2020 no es el mismo Luis Abinader de hoy que está pensando en su bendita reelección. Sáquense de la cabeza a ese Luis Abinader que era ingenuo. Ahora tenemos a un Luis Abinader que está en el poder por el poder. Ese es el juego en el cual está bailando Miriam Germán. Él no puede sacarla. Pero si se da un escándalo, si se da un tema que ponga en entredicho el nombre de Miriam Germán, y otra cosa, la jugada no es, oigan esto, la jugada no es él quitarla. La jugada es crearle una situación a Miriam Germán que la lleve a coger un pique y que renuncie. Esa es la jugada que se está buscando con Miriam. Y esa es la razón por la cual han visto ustedes que Miriam Germán ha salido a responder y tratar de desmontar lo que ha planteado Roberto Santana. No refutándolo, sino explicando por qué razón la cárcel no se ha abierto. Y tratando entonces de tirarle la pelota a él mismo. Porque qué bendito asesor que señala Miriam es que no sea el único que conocemos nosotros en la opinión pública, que es Roberto Santana, asesor del presidente.
Yo no sé si Miriam Germán se está dando cuenta de qué es lo que hay en todo esto. Doña Miriam, le están haciendo una vuelta para hacer que usted renuncie. Porque ahora todo parece indicar que Luis Abinader necesita un procurador que le permita entenderse políticamente con elementos que él necesita tener neutralizado, o al menos en su línea, para garantizar, al menos en su cabeza, que él va a tener un escenario más favorable. ¡Qué casualidad! Y aquí termino, señores. ¡Qué casualidad que este tema, esto explota justo después de que Mirna Ortiz, que también es tendencia, reveló que la Procuraduría y el PEPCA están investigando a Danilo Medina! ¿Ustedes creen en verdad que a Luis Abinader le conviene un Danilo Medina preso? ¿Ustedes creen que a Luis Abinader le conviene una oposición unida? Señores, no se chupen el dedo gordo del pie derecho. Cada vez que el presidente dice que eso es un disparate, pensar en un acuerdo, un entendimiento, no permita que Luis Abinader le vea a usted la cara de imbécil o de idiota. Ríase usted del presidente. En todo caso, verán ustedes cómo el tiempo me dará la razón. ¿Por qué Juan TH salió diciendo que el PRM saldrá del gobierno y los grandes corruptos, refiriéndose a Danilo Medina y compañía, no verán prisión? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Ese es el panorama, señores. Por eso es que tenemos todo esto. Despierten y terminen de abrir los ojos. Madre dominicana, ten tu ticket del Agarra 4 listo de Lotedón, porque este domingo es el último domingo, tu última oportunidad para ganarte el millón de pesos que tiene el Agarra 4 de Lotedón. Es importante, muy importante que sepas que este concurso está avalado por ProConsumidor y que desde el momento mismo que se anunció, todos los domingos de mayo, una madre o una familia más bien dominicana se ganó ese millón de pesos. Este domingo puede ser tu turno, así que suerte, conserva tu ticket de la Garra 4 de Lotedón. Y justo antes de nuestro segundo comentario en este capítulo de Impolíticamente Correcto, quiero exhortarle a todas aquellas personas que nos han seguido desde el inicio y que quieren que esto perdure, a que cuando puedan o quieran, se den una vueltecita por nuestro Patreon. Justo aquí, el link que dejo o que sale ahora mismo en pantalla en la etiqueta encima de mis manos, pueden acceder y escoger la modalidad de aporte. Con esto seguimos ampliando, compramos más equipos, más personal. Señores, vamos muy pronto a inaugurar un nuevo estudio donde haremos otros proyectos más y en donde participarán nuevos talentos, y queremos acelerar ese proceso. Ustedes a través de Patreon pueden hacer lo posible. También estaremos haciendo encuentros directos con las personas de esa comunidad, así como quienes participan en las membresías, adquiriendo las membresías de YouTube, también por ahí pueden ayudarnos. Tenemos un estudio bastante amplio en donde estaremos compartiendo directamente con ambas comunidades, Patreon y la comunidad del grupo de miembros de las membresías de YouTube. Esto para, caramba, compartir en encuentros que serán grabados y luego subidos a la plataforma con todas aquellas personas que quieren que esto perdure y que están conscientes de que, caramba, necesitamos un apoyo económico para que esto siga adelante. Gracias de antemano. De todas formas, si por H o por Y no pueden aportar, pues caramba, aquí estamos compartiendo con todos ustedes día a día. Recuerden los clasificados de Impolíticamente Correcto en el 849-638-8652. Pueden enviarnos sus propiedades o vehículos o cualquier dispositivo u oferta interesante que tengan. No tienen que pagarnos, simplemente nos ponemos de acuerdo en una mínima
comisión de venta los clasificados de impolíticamente correcto. Así que esperamos sus propiedades o carros en venta al número de WhatsApp 849-638-8652. El Agarra 4 de Lote Don Madre Dominicana, este domingo, que es el último domingo de este mes de mayo, es tu última oportunidad para que con el código que se forma al final de cada ticket o boleto del Agarra 4 de Lote Don tengas la oportunidad de ganar $1,000,000. Es importante que sepas que este concurso es avalado por ProConsumidor y que un ganador surge de cada sorteo domingo tras domingo, como los nombres que hemos dado hasta ahora. Así que ya lo sabes, participa este domingo, guarda tu ticket de la Garra 4 y suerte. En estos días estuve viendo que José Alberto el Canario, el famoso salsero dominicano que vive allá en Estados Unidos, estaba aquí en el país. Fue a, por lo menos lo vi en un programa de televisión, y lo llegué a ver en un par de cosas, un par de eventos y eso. Él estaba aquí en el país promoviendo su último álbum, que era una especie de homenaje a Johnny Pacheco, el otro gran dominicano que muchos le atribuyen ser el inventor de la salsa, el que hizo la liga y el que hizo la liga de ritmos, el cual conocemos en los últimos 50 años como salsa. Me llamó mucho la atención, contando él de sus historias, de su trayectoria. Tiene 45 años en el arte, desde el 75, por ahí, 47 años, muchos éxitos. Es un ídolo en diferentes países, en países que son muy, por ejemplo, en Perú, que los peruanos son muy salseros. El Canario es un ídolo allá. Y fíjense en algo. El Canario nunca ha tenido escándalos de ningún tipo, ni escándalos con asuntos de sustancias controladas, ni con líos de mujeres, ni ningún tipo de escándalo. Sus canciones son letras bonitas, bien orquestadas, y él siempre ha tenido éxito. Él nunca ha tenido que recurrir a los escándalos. Nunca ha tenido que recurrir a un escándalo para estar pegado, para tener producción, para ganar muy buen dinero, para estar siempre ahí en la radio sonando, conciertos por doquier, todos llenos siempre, sin un solo escándalo. Esto sería un gran ejemplo. Él es un ejemplo, como muchos otros que hay, un ejemplo para estos muchachos que están ahora empezando en el arte o ya tienen un tiempo en el arte y están convencidos de que haciendo escándalos, cantando cosas llenas de malas palabras, ofendiendo, haciendo líos, cayendo preso, que eso los va a exaltar para arriba. No hay necesidad de eso. Miren el ejemplo de este hombre. ¿Y cuál es la clave? El trabajo constante, que ese tipo es incansable. Ese señor, el Canario, es un tipo incansable. Tenemos que sentirnos orgullosos de él, de compartir la nacionalidad con él. Él está todo el tiempo trabajando. Y eso no quiere decir que él no disfrute de la vida, que él no disfrute de su dinero. Vi en días pasados un artista nuevo, muy talentoso él, por cierto, el Apechao. Javier el Apechao, algo así, que estaba diciendo que él ahora está comenzando a ganar dinero a pesar del talento que tiene. Un tipo que te agarra las canciones de Ramón Orlando y te las toca en el piano, como si fuera el mismo Ramón Orlando, muy talentoso, pero que él duró muchos años jalando aire, que inclusive tenía una casa que estuvieron a punto de quitársela, y él buscando la manera de progresar. Y una de las cosas que hizo para esto fue hablar mal de Manny Cruz, el merenguero, ustedes conocen. Ahora él reconoce que él lo hizo fue buscando sonido,
No, hombre, señor, incorrecto esto. Buscando sonido, buscando escándalo. Tuvo la suerte de que el famoso Bad Bunny, que no es santo de mi devoción, pero hay que reconocer de que es el artista más pegado del mundo, se puede decir, lo buscó a él, a este muchacho, el apechao, para que le hiciera una canción, algo así. Y de ahí el muchacho ha salido de sus deudas, ha salido de sus problemas. Pero qué bueno que fue así, apechao, qué bueno que fue así, sin escándalo. Viste que lo otro que quisiste hacer, haciendo un escándalo, y hablando mal de otro artista, siendo mentira, no tenía ese sentimiento contra él, era simplemente que él buscaba sonido, no da resultado. Y aunque dé resultado por algunos momentos, de que pueda hacer que la persona se pegue por el escándalo que hizo, al final la vida se lo cobra. Yo recuerdo cuando falleció de manera trágica el señor Mickey Bretón. La persona que causó eso, el agresor, es un cantante urbano, era, supuestamente. Y cuando lo apresaron, que le preguntaron que por qué lo hizo, que su impresión, llevándoselo los policías, estando esposado, él dijo, esperen mi próximo álbum. Oigan eso, él estaba convencido de que con esa acción tan brutal que cometió, ya eso lo iba a levantar. Miren, ¿qué pasó? Nadie se acuerda. Ese debe de estar preso, bien mal preso, sabrá Dios de su vida. Entonces, vamos a seguir, señores artistas nuevos, el ejemplo del canario, 45 años teniendo éxito sin hacer un solo escándalo en su vida.